Ayer viernes salí a la calle y terminé la semana yendo a ver Casados con Hijos al Teatro Gran Rex. Nota aparte, qué lindo volver al Gran Rex. Bueno, llegué y estaba lleno de gente haciendo la fila. Si bien sabía que la obra estaba buena porque un amigo había ido el día antes, no sabía bien con qué me iba a encontrar. Entramos al Gran Rex, entramos a la sala, lo primero que vemos es una escenografía gigante recreando la casa de los Argento. La puerta de entrada, el living, el patio, la escalera, que es idéntica, la cocina. Bueno, nada, en un ratito se llenó de gente, 3.300 personas que entran en el Gran Rex divididas en platea, Super Pullman y Pullman. La obra todo transcurre habitualmente como un día cualquiera en la casa de la familia Argento hasta que se produce una visita inesperada. Luego de 17 años viviendo en París vuelve Dardo acompañado de su esposa Azucena y bueno, ahí conocen a los Argento, se arma todo un quilombo, una batalla campal y bueno, pasan las cosas que pasan siempre en la casa de los Argento. Bueno, de pronto entonces las luces se empiezan a apagar y se escucha una grabación de fondo que dice algo así como esto. Buenas noches, en nombre de Paramount, Telefe, Sony Pictures y RGB, les damos la bienvenida a Casados con Hijos. Y ahí nomás arranca la locura de Casados con Hijos. Terminó la función, no podía parar de reírme, desde que arrancó hasta que terminó me reí. La obra es un 10 sobre 10 y los actores la rompen toda como si no hubiesen pasado 20 años. Pepe, Moni, Paola, Coqui, Dardo y su nueva novia Azucena. La obra está buenísima, los actores la rompen, tiene mucha música y a mí un tema en particular que me rompió el corazón, pero que no voy a decir cuál es. Bueno, si pueden ir a verla, vayan, es súper recomendable, de verdad.